El Pleno de la Corporación iniciará el expediente de gestión y explotación turística del centro de ocio de la Dehesa Boyal en la sesión ordinaria de este jueves, 29 de julio, que se iniciará a las 10 de la mañana, en la que también se establecerán las dedicaciones económicas de los miembros de la Corporación. La sesión tiene carácter público y se emitirá en directo a través de IMAX Televisión, no permitiéndose la entrada de ciudadanos al Salón de Plenos a causa de las restricciones sanitarias y de la limitación de aforo en vigor. Así, la orden del día es la siguiente. Parte resolutiva 1. Aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores correspondientes a los días 24 de junio y 11 y 15 de julio de 2021. 2. Propuesta de modificación de la ordenanza no fiscal número 1, reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributaria por el servicio de suministro de agua. 3. Propuesta de modificación de la ordenanza no fiscal número 2, reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias por el servicio de saneamiento y depuración de aguas y residuales. 4. Propuesta contenida en informe emitido por la jefa de la Unidad Administrativa de Urbanismo en fecha 6 de julio de 2021 en relación a la revisión de oficio del PAU S3. Quinto, inicio de expediente relativo a la gestión y explotación turística del Centro de Ocio y Naturaleza de la Dehesa Boyal. 6. Expediente de modificación de la declaración de no disponibilidad aprobado en pleno el día 28 de enero de 2021. 7. Propuesta de designación de 2 días de fiestas locales para el año 2022. 8. Propuesta de nombramiento de representantes de la corporación en distintos órganos colegiados. 9. Propuesta de reconocimiento de dedicaciones parciales y exclusivas a miembros de la corporación. 10. Propuesta de nombramiento de concejal por el Partido Socialista Obrero Español. 11. Propuesta de anulación de acuerdo de pleno de fecha 29 de abril de 2021 relativo a modificación de la relación de puestos de trabajo. Parte dedicada al control de órganos municipales. 12. Dar cuenta del decreto de alcaldía por el que se constituyen concejalías delegadas y se les atribuyen competencias por delegación de alcaldía. 13. Dar cuenta del decreto de alcaldía por el que se determinan las tenencias de alcaldía, los miembros componentes de la Junta de Gobierno Local y las delegaciones sobre competencias de alcaldía en la Junta de Gobierno Local. 14. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. 15. Cuestiones de urgencia. 16. Ruegos y preguntas. Un miércoles más, el equipo de gobierno de Puerto Llano se reunió en la Junta del Gobierno Local para acometer los asuntos de la semana. Tras abordar las principales cuestiones en el consistorio, la portavoz del equipo de gobierno atendió a la prensa. Ana Carmona inició la comparecencia comentando el nombramiento de Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno. Yo creo que tenemos el orgullo de contar con una exalcaldesa de Puerto Llano, una compañera con la que hemos trabajado de manera incansable en el Consejo de Ministros. Desde el equipo de gobierno, yo creo que casi podría hablar en nombre de la corporación, le deseamos mucha suerte. Sus éxitos serán nuestros. Ahora compartimos amistad y su compromiso, ya no solamente con los hombres y las mujeres de Puerto Llano, sino con todos los españoles. La suerte, ya saben ustedes que me gusta todo resumirlo en una frase, la suerte es la hermana gemela del trabajo duro. Así es que desde Puerto Llano estamos seguros que la ahora ya ministra, la de hace unos días, esa alcaldesa, tendrá suerte porque trabajará duro. Posteriormente, la portavoz Ana Carmona comentó los asuntos tratados en la Junta del Gobierno Local. Entre estas cuestiones destacó la aprobación del inicio del expediente y los pliegos para la mejora del Parque de la Rincona, una reforma con un presupuesto de 775.000 euros y que será financiada en un 80% por los fondos FEDER. Asimismo, también señaló la modificación de miembros de la unidad de gestión de estos fondos. Ha habido una modificación de miembros de la unidad de gestión en los fondos FEDER y es nombrar al alcalde. Al alcalde actual, al alcalde que elegimos el 15 de julio, Adolfo Muñiz Lorenzo, pues nombrarlo responsable de esta unidad de gestión. Por último, Ana Carmona concluyó señalando algunos aspectos que tratarán en el pleno de mañana. Estos asuntos serán propuestas de modificación del servicio de agua para el ajuste de la tarifa. También hay prevista una propuesta de modificación para anular la denominación de director de Desarrollo Urbano Sostenible. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó
44,5 millones de euros en políticas y medidas de impulso al empleo y la formación profesional para el empleo, a través del nuevo decreto del contrato joven, así como a las nuevas convocatorias de formación profesional para el empleo en sus modalidades para personas ocupadas y para personas desempleadas y del cheque COVID. Así lo anunció la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión que el presidente regional, Emiliano García Page, mantuvo con los responsables de la empresa Everis, que impulsarán un centro de soluciones digitales en Ciudad Real con una inversión de 7,5 millones de euros y la generación de 400 empleos en 3 años. Pero sí que me gustaría contarles algunos asuntos que hemos adoptado hoy en Consejo de Gobierno, que están muy relacionados con la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo y que han tenido hoy, tanto en la resolución que emana del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, del cheque COVID, al que también me referiré, y los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno, más de 44,5 millones de euros en oportunidades de formación y empleo para nuestros jóvenes, y no solo para nuestros jóvenes, sino para las personas y los colectivos más vulnerables que se merecen una oportunidad de empleo. Pero también se abre una oportunidad tremenda, y es algo también lo que estamos trabajando en el Gobierno regional, para los jóvenes que tienen estudios en formación profesional. Y esto también lo hemos compartido y se ha puesto de manifiesto la excelente colaboración que Everis tiene en centros de formación profesional en el territorio, con una implicación muy directa, que es la forma que tienen de trabajar y la que a nosotros nos gusta como Gobierno. Y hoy están trabajando muy estrechamente con centros de formación profesional como el Maestre Calatrava, el Torreón del Alcázar o Hermanos Gárate en Ciudad Real, lo cual es una increíble oportunidad porque, si bien el 70% de las personas que van a trabajar en esta fase de expansión son personas que vienen de grados universitarios, hay un 30%, y si no, Sergi me corregirá si las cifras no son así, y un 30% que van a proceder de ciclos formativos, de ciclos de enseñanza, de formación profesional, en los que nosotros también tenemos puestas grandes esperanzas con esos programas de formación dual a los que hacía referencia Sergi. Por otro lado, está el contrato joven que ya anunció el presidente García Page, que supone una inversión de 7,1 millones de euros en el impulso a la contratación de personas de hasta 30 años en la región o pertenecientes a los colectivos vulnerables sin límite de edad. Establece 3 líneas con ayudas de 5.140 euros por contratación, que son contratación en modalidad de formación y aprendizaje, contratos en prácticas y contratos de relevo, y una cuarta con una ayuda directa de 5.300 euros para la transformación de esos tipos de contratos en contratos indefinidos. Lo anunciaba el presidente la semana pasada, son 7,1 millones de euros para contratar a nuestros jóvenes, jóvenes menores de 30 años, que pueden acceder a 4 modalidades de contratación. Bien un contrato de formación y aprendizaje para los jóvenes que se encuentren en grado de formación profesional, un contrato en prácticas para los jóvenes universitarios, la posibilidad del relevo generacional, tan necesario también en muchas empresas en nuestra comunidad autónoma, y una cuarta línea que es la transformación de la contratación a indefinidos, hablando aquí hoy precisamente de empleo estable y de calidad. El Gobierno regional sigue ampliando la red de viviendas de mayores de Castilla-La Mancha, persistiendo en su compromiso por acercar los servicios de proximidad y la atención a las personas de más edad en su propio entorno, y más si éste se sitúa en zonas rurales. Así lo puso de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración de la vivienda de mayores San Blas, que se puso en funcionamiento este mismo mes de julio en la localidad conquense de Torrubia del Campo y que inauguró el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Es un día especial, hoy es un día importante donde, como no puede ser de otra manera, tenía que estar aquí el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para inaugurar esta vivienda tutelada que, como bien comentaba, llevaba 12 años cerrada, totalmente equipada y totalmente construida, pero sin dar un servicio tan básico y esencial como es el cuidado a nuestros mayores y, como bien decía, además a nuestros mayores del pueblo, para conseguir con ello varios objetivos: generar empleo y riqueza en su propio pueblo y, por supuesto, afianzar y fijar población en las zonas tan rurales, que es un objetivo primordial en el gobierno regional. Es un recurso fundamental, sobre todo en las zonas más rurales, donde además estamos viendo que los ayuntamientos cada vez le van poniendo más fuerza para que salgan adelante. En estos momentos de recuperación también del COVID, con la vacuna de la pauta de vacunación completa, donde genera mucha más tranquilidad y seguridad a estos espacios, y además apoyados de otros servicios que también prestamos desde el gobierno regional, como pueda ser el telecuidado, la teleasistencia o la ayuda a domicilio. En el acto, Emiliano García Page aprovechó para analizar la actualidad de la región y del país. Además, pidió sensibilidad para la salud mental. Y yo quiero pedir desde aquí
que se tenga sensibilidad absoluta con la salud mental y con las instalaciones, obras e inversiones que vamos a tener que hacer estos próximos años. Es una prioridad. Y no vale, ¿eh? Y escucho de vez en cuando a gente que ojalá escucharan a Errejón. Escucho cerca a gente a veces que destila un argumentario como de repelús, de rechazo, de pasar a un segundo plano una enfermedad que ojalá y no la tuviera que tener nadie, pero que realmente tanto para las familias como para los propios enfermos es clave. Hay que apostar por fórmulas de integración y de convivencia, sabiendo que la sociedad que vivimos es tan enormemente compleja que este problema no va a ir a menos, nunca irá más, siempre irá más. Gracias a la consejería y a todo el equipo, porque habéis conseguido ya un acuerdo con la concertada, que es muy importante, porque fíjense que vendrán vientos, ya lo verán en estos próximos años, incluso con una discusión de una nueva negociación con el concordato con la Iglesia Católica, y a mí me van a tener siempre ahí apostando porque haya acuerdos. Pues lo mismo que lo buscamos con los sindicatos y lo buscamos con la oposición, pues con todo el mundo si se puede, ¿no? Porque las cosas han ido funcionando. Y este preacuerdo lo celebro realmente porque significa simple y llanamente que todos vamos en la misma dirección. Desde el esfuerzo público, desde el esfuerzo privado, vamos en la dirección de educación en mayúsculas. Pero además hoy podemos celebrar con claridad que por primera vez los que ponen recursos a las decisiones del Estado en materia del trasvase ya no somos los de Castilla-La Mancha, son otros. Esto significa que va mejorando la situación, vamos ganando centímetro cúbico a centímetro cúbico, vamos ganando terreno, vamos ganando camino, me gustaría decir vamos ganando cauce, y es lo que vamos a ganar, estamos ganando cauce, estamos ganando capacidad de gestionar el agua, y agradezco mucho la decisión valiente que ha tomado la vicepresidenta y el gobierno en su conjunto, bajando notablemente. Hoy mismo ya se va a hacer público, entre hoy y mañana, un cambio que vamos a operar para que se pueda ya acceder a las plazas de toros a un 75%. No presumo de que tengamos ya desde hace un mes, que se cumple ahora precisamente con los mejores datos de toda España, porque los hemos tenido de los peores. Por tanto, yo no creo que nadie pueda apuntarse a celebrar el éxito en la gestión de una enfermedad, una pandemia como esta, con los muertos que hemos tenido de por medio. Siempre va a pesar mucho más la gente a la que no hemos podido ayudar que las miles y miles de vidas que hemos salvado. Pero bueno, entre todos, en el fondo, le hemos dado una vuelta a esto. Al principio la pandemia nos manejaba. La pandemia, el virus conducía y nosotros íbamos detrás como podíamos, sin saber nada. Creo que ya se puede decir ahora, cuando lleguemos a la vacunación del 70%, que se va a producir en la primera quincena de agosto aquí, y a la vacunación absoluta, a pesar de que no tengamos tratamiento para el COVID, pero podemos decir al menos una cosa, que el volante de la pandemia ya lo lleva la sociedad, ya lo llevamos nosotros. Ya no vamos detrás de los acontecimientos. Vamos a mantener durante el curso que viene la misma plantilla De educación, incluso la que hemos incorporado, no digo todos los nombres, me estoy refiriendo a la cantidad, las que hemos incorporado de manera excepcional con el COVID. ¿Por qué? Porque nos ha pillado el COVID en un planteamiento de expansión, tanto educativa como sanitaria como social. Celadora en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Madre, así es Gema María García, la cual ha sido elegida como Dulcinea 2021 después de un año sin fiestas ni celebraciones debido a la pandemia. Hola Gema, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, con mucha ilusión y muchas ganas. ¿Qué representa la figura de Dulcinea para ti? A ver, la figura de la Dulcinea es mucho más que una figura para unas fiestas, aunque es verdad que aquí es donde más se ve, pero luego tiene todo un año de trabajo donde se realizan muchas actividades, donde se representa a la ciudad, a las tradiciones, a la gente. Es una figura muy grande, la verdad que sí. ¿Por qué decidió presentarse a Dulcinea? Bueno, al principio todo vino por una compañera de trabajo que sabe que me gustaba participar en las actividades que hay en la ciudad, pero como yo no estaba en ninguna asociación, siempre es una cosilla que te queda ahí. Como que no vas respaldada por alguien, y al final mi compañera me dijo, anímate, preséntate, y le eché ganas y mucha ilusión y me presenté, y tuve esa suerte, la verdad es que tuve esa suerte.
¿Qué sintió al recibir la noticia de que había sido elegida como Dulcinea? Uf, pues una emoción muy grande, la verdad es que me emocioné muchísimo, porque para Ciudad Real es una figura muy importante como mujer y que te valoren como tal es grande. Fue emocionante, una alegría muy grande y ahí partió la ilusión de empezar, de ahí partió la ilusión de empezar. ¿Le apena que a causa del COVID-19 no pueda estar respaldada por las demás damas? A ver, es verdad que el día que nos presentamos ya nos dijeron que no iba a haber nada más que una figura y sí que me quedé como pensando que se quedaría la imagen un poco coja, pero es que no va a ser así, porque no voy a estar sola. La Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas se ofrecieron a ayudarme, igual que se han ofrecido pues desde el ayuntamiento, los pandorgos, tengo muchos amigos que me apoyan. Al final no estoy tan sola, porque con tanta gente detrás, hacer las cosas es más fácil. Y desde la Asociación de Dulcineas y Damas ya hemos empezado con preparativos y con actividades para ferias, para alguna cosilla que hemos hecho en Pandorga. O sea que da pena pensar que te puedas ver sola, pero es que no estoy sola. He tenido esa suerte de que tengo a muchas damas y a muchas dulcineas conmigo. ¿Cuáles crees que deben ser los deberes y obligaciones de la dulcinea? Pues principalmente la representación de la ciudad para todo. O sea, si hablamos desde la parte más tradicional, pues estar ahí como una figura en la que se ve pues que representas la artesanía, el folclore, la gastronomía, y luego una parte a lo mejor más moderna o más actualizada, donde hay que ver la responsabilidad, porque es lo que has dicho de la pandemia, frenó las actividades, pero se puede ir poco a poco progresando, muy despacio, desde la prevención, con todas las medidas necesarias, y luego pues también se puede incluso ser una figura en la que represente lo que queremos mostrar de la ciudad de cara a la gente de fuera. Es lo que creo que debería de hacer una dulcinea, no solamente estar para la fiesta, sino para todo lo que la ciudad necesite. Gema María García, la Dulcinea 2021. Le deseamos todos los éxitos posibles en su año y su aventura. La Guardia Civil, en el marco de la operación Numbi Pilot, ha detenido e investigado a los integrantes de un grupo criminal especializado en robos en viviendas habitadas, de donde sustraían principalmente piezas de joyería y dinero, en establecimientos hosteleros y vehículos. Hasta el momento se han esclarecido 46 delitos cometidos en 24 municipios de la provincia de Toledo y 3 de Ciudad Real. En esta operación se realizaron 3 registros domiciliarios en las localidades El Viso de San Juan y Barciense, y se han intervenido numerosas piezas de joyería, 3 armas, dinero en efectivo, documentos de identidad y tarjetas de crédito pertenecientes a víctimas de estos hechos. Además, se desmanteló una plantación indoor de alto rendimiento con 540 plantas de marihuana. También se recuperaron 5 vehículos sustraídos, varios de ellos ocultos en un garaje comunitario de un bloque de viviendas ocupado ilegalmente en Torrijos. Durante el año pasado, el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo y el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Torrijos tenían abiertas sendas investigaciones de forma simultánea para determinar la autoría de los delitos contra el patrimonio que se estaban cometiendo en numerosas localidades de la provincia. La totalidad de los hechos que fueron cometidos en 24 municipios de las provincias de Toledo y 3 de Ciudad Real, Fuente del Fresno, Malagón y Fernán Caballero. Debido a la gran cantidad de joyas que se han podido recuperar, la Guardia Civil podría ampliar el número de delitos esclarecidos, ya que se continúa con las gestiones para localizar a sus legítimos propietarios. El pasado martes, Julián Camacho recibió en los estudios de Onda Cero Puerto Llano a Diana Rodrigo, coordinadora del grupo literario Guadiana y poeta, para la presentación de su libro Devorador de Almas. Recordamos que pueden ver la entrevista íntegra en nuestro canal de YouTube de IMAX Televisión. Todos, ebrios de júbilo, agitamos las manos.
Durante esta semana en Más Televisión les planteamos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que debería ser obligatorio llevar mascarilla en lugares al aire libre? Respondan a los periodistas de Más Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Según las cifras del Ministerio de Trabajo, la provincia de Ciudad Real ganó un total de 421 empresas inscritas en la Seguridad Social en un año. De esta forma, entre junio de 2020 y el pasado mes de junio, la provincia pasó de contar con 15.243 empresas inscritas a sumar un total de 15.664. Por su parte, Castilla-La Mancha suma 1.750 empresas en un año. La Guardia Civil comenzó el pasado martes la reconstrucción del brutal accidente de tráfico de Argamasilla de Alba. El suceso ocurrió el pasado mes de junio y dejó 3 víctimas mortales, además de 2 heridos muy graves. Al municipio acudieron efectivos del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico para realizar labores de reconocimiento del lugar, así como inspección de los vehículos implicados. La policía local de Ciudad Real informó sobre la intervención en un accidente de tráfico. El suceso se produjo en la rotonda que une las vías Avenida del Descubrimiento de América y Puente Retama. En el accidente se registró un herido leve. Para evitar este tipo de incidentes, la policía recuerda la necesidad de extremar la prudencia y la atención al volante. El Calvosotelo de Deporte Llano ya cuenta con 500 socios. Esta es la foto del día en Más Televisión de este miércoles 28 de julio de 2021. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de Más Televisión, el correo que se tienen que dirigir es fotos@imastv.es. Ya saben que de lunes a domingo tienen una cita con el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad a partir de las 22 horas en Cine y Más, en Más Televisión. La película elegida para este miércoles 28 de julio es Ser o no ser. Nosotros nos despedimos, volveremos a estar con ustedes en los servicios informativos de Más Televisión este jueves a partir de las 7 y media de la tarde. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. Te ha ofrecido el tiempo.